Avui l'estranger és... Señoras y señores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Está España tan mal como parece? ¿Está tan mal España como parece? La respuesta es sí y no. Significa que no mueren aterrorizados por los disparos al cuerpo de la Guardia Civil, que es mentira. Se ahogan solos, no saben nadar. Se ahogan solos. Hombre, que estamos hablando de delincuentes. Alfonso, no, el delincuente serás tú. Tú fuiste el que dijiste hace un tiempo que la vía catalana la habíamos hecho con cartón y con vacas. Cadena separatista catalana, mi foto favorita. Información privilegiada. Dije que había un elemento no pilar, sabe, de atrecho, ¿sabes? También, que había un poco de atrecho, que está muy bien para decorar. Atrecho. Hombre, no frivolices. Se le llaman capgrosos y se le llaman gigantes. Sí, sí, no es atrecho, sí. Es fiesta. Es fiesta, sí, hijo mío, es que te cuesta un poquito. Pero la puntilla del miércoles se la queremos dar a los promotores de la Asamblea Nacional Catalana, una entidad generosamente subvencionada que está haciendo un trabajo... Un trabajo que nos parece triste, para provocar por las buenas o por las malas la independencia de Cataluña. Estos señores han diseñado lo que sería la nueva armada del Estado catalán independiente. La nueva armada, la armada invencible. Habida cuenta de que nos situamos ante una realidad Matrix, de verdad Matrix, como la película. Però què opina actualment Alfonso Merlos sobre el procés independentista català? Venga, vamos a ello. Yo creo que es un proceso que se inició sin demasiado sentido, sin el necesario apoyo... Es que estoy harta de ser española. ...por parte de un líder como es el señor Artur Mas, que paulatinamente se fue desgastando... El proceso es mort. ...y que finalmente ha quedado arrumbado en una vía muerta, a pesar de que el actual presidente del gobierno de Cataluña y quienes le secundan piensen lo contrario. ¿Cómo gozo dubtar-ho? Pero es un proceso que, por desgracia, está donde muchos pensábamos que iba a estar siempre, en una vía que no conduce a ninguna estación y a ninguna parte. Por tanto, tiene todos mis respetos y todo mi apoyo. ¿Creus que Cataluña aconseguirá finalmente la independencia? Creo que no. Creo que es lo mejor para Cataluña, lo mejor para el conjunto de los españoles, pero además es, aunque se pretenda trasladar otra visión, lo que queremos la mayoría de los españoles y lo que quieren la mayoría de los catalanes. Yo quiero una Barcelona sin esteladas ni antisistema. ¿Qué opinas de Carles Puigdemont? Pues me parece que el señor Puigdemont es, dicho sea con todos los respetos, lo que se denomina en términos coloquiales un hombre de paja. Había un objetivo mayor, que es seguir adelante con el proceso de independencia. ¡Adelante! Ese objetivo, hay una conciencia absoluta por parte de todos los actores de que no se va a conseguir, pero hacía falta, entre comillas, poner algún muñeco que sujetase todavía esta iniciativa. Yo, aquest és un titell. ¿Creus que els catalans estem manipulats pels nostres polítics? No es que los catalanes estén siendo manipulados por sus políticos. Creo que los políticos, en cierto sentido, nos manipulan a todos los ciudadanos. Som súbdits. Ahora bien, que la tarea de propaganda, de intoxicación en algunos casos... Porque no todo han sido verdades. ¿Qué han hecho determinados políticos separatistas? Ha sido una tarea, una labor muy, muy, muy intensa de propaganda. Eso es indiscutible, o sea, hasta unos límites insospechados. Completamente falso. ¿Creus que existeix la catalanofobia? Yo creo que no. Vamos, no es que crea que no, estoy convencido, tengo la certeza de que en España, en el conjunto del territorio nacional, no existe catalanofobia. ¿Anti qué? ¿Qué es lo que existe? Que hay una serie de políticos o una serie de líderes sociales que nos gustan más y otros que nos gustan menos. Podéis salir a la calle y preguntar por el señor Revilla, y el señor Revilla, Miguel Ángel, cántabro, es un señor que obtiene unas adhesiones impresionantes por parte de algunos de sus conciudadanos, y luego hay otros de sus conciudadanos cántabros, y en el resto de España, que os podrán decir... Dicen, ojo, comillas, que es un demagogo, que es un populista, que excita los bajos instintos de la población y que es un charlatán. Que no se ponga tonto, ¿Y eso significa que hay cantabrofobia? Eso es inaceptable absolutamente. Es que no estamos hablando de Cantabria, estamos hablando del señor Revilla. Y así sucesivamente. ¿Creus que Trets a Televisió fomenta l'odi a Catalunya? Yo creo que eso es rotundamente falso. Dicen que nos quieren mucho. Todos los medios de comunicación, no los públicos, pero sí los privados, tienen su línea editorial y pueden promover valores más bien socialistas, o liberales, o conservadores, o socialdemócratas, o centristas simplemente, etcétera, etcétera. Y 13 Televisión tiene naturalmente un ideario, tiene una línea editorial, es una televisión plural, y otra cosa es el uso, la instrumentalización que se puede hacer por parte
de algunos separatistas de determinados comentarios que se difunden en 13 Televisión. Que a mí me pone los pelos de punta, sinceramente. Pero subrayo, creo que, felizmente, como todas las televisiones en España, digo, como todas las privadas, es una televisión plural. Esta idea absolutamente manipulada. ¿Opinas que 13 Televisión es imparcial políticamente? 13 Televisión no es una cadena que se dedique a hacer política y no hay ninguna cadena que se dedique a hacer política. Para eso están los partidos, que son las correas de transmisión que tiene la sociedad. No lo saben ni ellos, pero bueno. En 13 Televisión hay debates políticos, por supuesto. ¿Son una parte sustancial de la programación? Sí. ¿Son plurales? También. ¿Son seguidos por mucha gente? Perdona, pero sí. Cada vez seguidos por más gente. Y que hay quien puede sentir algún tipo de aversión hacia esa pluralidad. Una vergüenza. Pues seguramente sí, pero yo creo que esa es una visión pequeña. Porque en esta casa defendemos justo esos valores.